¿Y finalmente dónde fueron anoche con Carola? ¿De qué hablas? Anoche, cuando salieron del departamento de tus papás, ¿a dónde fueron? Salimos a caminar. ¿Por qué no eres honesto conmigo, Emilio? Te estoy diciendo la verdad, Gonzalo. Nos sentíamos ahogados en el apartamento y decidimos salir a caminar un rato, a conversar. Eso es todo. ¿Dónde está escondida Carola? ¿Se puede saber cuál es tu interés en descubrir dónde se esconde mi hermana Carola? Simplemente estoy preocupado por ella. ¿Ah, sí? ¿Es eso? Sí. ¿Dónde está Emilio? Si sea buena idea entrar. Pero quizás tú podías darle esto a Eva. Bueno, puedes no decirle que es de mi parte. No importa. ¿Dónde están tus hijos, Mabel? ¿Perdón? Ismael e Iñaki, ¿dónde están? Mis hijos no fueron. ¿Y tú cómo lo sabes? Renato, tú sabes lo que yo siento por ti. Yo no te voy a mentir en algo tan importante como la muerte de Ignacia. Mis hijos no fueron. Si tú no me dices dónde están tus hijos, te juro, Mabel, que voy a hacer una barbaridad. ¡Suéltame, que me haces daño! Alguien va a pagar por esto. Alguien va a pagar por la muerte de mi hija. Pobre Ignacia, que tanto adoro. Llora, Renato. Llora, que eso te hace bien. Bueno. Renato Ponte. Sí, soy yo. ¿Quién habla? La persona que mató a tu hija, Ignacia.